amenaza latente, un miedo, tal vez, el de los francotiradores que apunten hacia la columna. No soy parte del problema, comandante. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. La historia del movimiento obrero boliviano en el siglo XX va paralela de la construcción de un país que tiene que resolver problemas esenciales, y esos problemas están precisamente en la falta de equidad, en la injusticia, en la discriminación, en que núcleos muy poderosos controlan mucho poder y no miran, ni ayudan, ni apoyan a quienes están en la base de la pirámide. La historia de ese movimiento obrero, aquí y en el mundo entero, acuñó una frase que se convirtió en una suerte de idea fuerza: el pueblo unido jamás será vencido. No siempre ocurrió así, y esto es precisamente parte de lo que veremos hoy en este programa: el camino de ese pueblo por construir su propia toma de conciencia. Y en el eje de esta historia, una figura central, vinculada con el pueblo, con el sindicalismo, con las organizaciones populares: Juan Lechino Kenton. Al despuntar el siglo XX, está comenzando el ciclo del liberalismo y una suerte de modernidad vinculada al desarrollo técnico y al desarrollo industrial. Progresivamente, como ocurrió en otros países de América Latina, los movimientos que eran mutualistas se convierten en gremiales y finalmente en sindicales. Los bolivianos que desde la base, por un lado ferroviarios, por el otro mineros, por el otro gastronómicos o artesanos, que están en las ciudades y en el campo, empiezan a darse cuenta de que solo organizados podrán lograr sus objetivos fundamentales. Primero, objetivos básicos, por ejemplo, una jornada de 8 horas. Para terminar, y en Bolivia ese terminar tiene un nombre, la tesis de Pulacayo, en reivindicaciones de carácter político e ideológico que tienen mucho que ver con los movimientos de ideas que se desarrollan en el mundo entre el marxismo y el fascismo, pero fundamentalmente las ideas anarquistas y comunistas como eje conductor del movimiento popular. Ese fue el último tren que salió de Calamarca el 28 de agosto de 1986, una vez que el presidente Paz Estenssoro había detenido la marcha por la vida. De allí en más, la relación entre el movimiento social y el Estado cambiaría de modo radical. ¡Fuera el gobierno hambrador y entreguista! ¡Viva la Corporación Minera de Bolivia! ¡Viva! ¡Abajo el cierre de las minas! La historia del movimiento obrero boliviano tiene que ligarse a las condiciones de vida del país. Una de las naciones más pobres del hemisferio occidental, con racismo, discriminación y condiciones de vida extremadamente duras, en las que hay una fuerte concentración del poder y una actitud de las élites que siempre le han dado la espalda a los más débiles. Solo así
se puede comprender la saga de una lucha heroica y permanente de los movimientos populares por sus reivindicaciones más importantes. El nacimiento del movimiento obrero y sindical en Bolivia fue producto del paso de un sistema de producción precapitalista al desarrollo y modernización de la industria, fundamentalmente minera, coincidiendo con el advenimiento del nuevo siglo y del Partido Liberal. En la primera mitad del siglo XX, además de la sobreexplotación de aymaras y quechuas, se debe considerar las condiciones de los obreros de la siringa en el norte gomero y esencialmente el núcleo cada vez mayor de trabajadores de las minas de los tres varones del estaño. Además, habían ya trabajadores ferroviarios, gráficos y artesanos de diversas especialidades también en el nivel urbano. En el siglo XIX, se habían agrupado a través del mutualismo, se pasó a asociaciones gremiales y específicamente obreras. Las ideas originales de los trabajadores eran liberales o radicales y pasaron poco a poco a ideas socialistas y anarquistas, llegadas sobre todo de Chile y Argentina. Así se crearon organizaciones y pequeños partidos de ideología socialista o socializante. Hacia 1920 se han creado ya la Federación Obrera Internacional, la Sociedad Mutualista Ferroviaria y hay apellidos como los de Chumacero, Recabarren o Salvatierra que tienen que ver con el nacimiento de esas organizaciones. La modernización del país, los ferrocarriles, la electricidad, la minería, trajeron consigo pequeños núcleos proletarios que habían germinado con ideas de asociación y llegaron a tendencias renovadoras socialistas. La gran organización de la época fue la Federación Obrera del Trabajo, la FOT, que sin duda fue el primer antecedente de lo que sería la Central Obrera Boliviana. Las primeras huelgas aisladas durante los gobiernos liberales se fueron incrementando. La primera gran huelga en el país fue la huelga ferroviaria de 1921 en protesta por los vejámenes sufridos por el diputado socialista Soruco. Así se entiende que la lucha social y popular llevara al gobierno de Saavedra a implantar la primera legislación social en Bolivia. Se aprueba la ley sobre accidentes de trabajo, el decreto reglamentario de huelgas, el de conflictos entre capital y trabajo, la jornada de 8 horas, la reglamentación del trabajo de mujeres y niños y el ahorro obligatorio. El momento protagónico del estallido del movimiento proletario se da en 1923 en una mina, como no podía ser de otra manera, en Uncía, con más de 10.000 habitantes. La exigencia de la destitución del gerente chileno de la empresa Llallagua lleva a la confrontación entre el ejército y los trabajadores mineros con un saldo de 9 muertos y 5 heridos. Sería sin duda el inicio de una serie de movimientos sociales liderizados siempre por el movimiento minero. Al final de los años 20 aparecen las primeras ideas francamente comunistas. El portavoz, la revista Bandera Roja, que tuvo en el gran poeta Óscar Cerruto su más inflamado divulgador. La llegada al poder de David Toro marcó un cambio en la línea que conduciría a la revolución de 1952. David Toro se identifica con lo que se conocería como socialismo militar. Allí se producen los primeros signos del cambio. Se crea el ministerio más importante, el de Trabajo y Previsión Social, que se le encomienda a Waldo Álvarez, el primer caso en la historia boliviana de un obrero en el gobierno. Álvarez era linotipista y secretario general de la FOT. Quizá el decreto dictado por David Toro de sindicalización obligatoria en el año 1936 consolida ya el desarrollo del sindicalismo en Bolivia y en el sector minero especialmente. Es el tiempo de la nacionalización del petróleo. Se nacionaliza la Standard Oil. Fue el primer caso de nacionalización de una empresa extranjera en América del Sur. Se estaban imponiendo las ideas radicales que llevaron a la creación de partidos marxistas como el Partido Obrero Revolucionario de Tristán Maroff, uno de los ideólogos más importantes de la época que propugnaba la nacionalización de las minas y la reversión de las tierras a los indígenas. La decisión del gobierno de Enrique Peñaranda de reprimir a los trabajadores mineros en Catavi el 21 de diciembre de 1942, cortó la historia minera y obrera a cuchillo. A partir de la masacre con un saldo de más de 20 muertos, se genera un movimiento obrero imparable sumado al del movimiento nacionalista revolucionario y la interpelación que Víctor Paz Estenssoro le hace al gobierno de Peñaranda por el hecho.
El golpe de Estado propiciado por el MNR que lleva al gobierno a Gualberto Villarruel deviene en el primer Congreso Indigenal de 1945, con el liderazgo de dirigentes campesinos como Francisco Chipana, antecedente de lo que sería el fundamental movimiento indio de los años 70, 80 y 90 del siglo XX. En esa ocasión se abolió el régimen del pongueaje, servicio gratuito y obligatorio de trabajo en favor del hacendado, el mitanaje y todo sistema de esclavismo. En junio de 1944 se produce un hecho histórico fundamental, la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Se creó en el Congreso de Mineros realizado en Huanuni, mina de Patiño. Bajo la dirección de Emilio Carvajal se lleva adelante la nueva estructura que va a tener como primer secretario ejecutivo al subprefecto de Uncía, Juan Lechín. Allí comenzaba una leyenda. La Federación de Mineros fue sin duda el germen, el eje y la columna vertebral del movimiento obrero boliviano hasta finales de los años 80. En noviembre de 1946 se reúne el Congreso Extraordinario de la Federación de Mineros en Pulacayo. Allí se redacta el documento histórico más famoso de los obreros de las minas. Es la primera vez que los trabajadores trascienden las demandas gremialistas y plantean una posición política. Los mineros se atribuyen el rol de vanguardia y proponen la meta de la toma del poder. La revolución demoburguesa debe convertirse en una fase de la revolución proletaria que es su fin último. La inspiración trotskista de Guillermo Lora está muy clara en el documento. Lechín apoya la tesis de Pulacaño porque tiene la virtud de reflejar la necesidad de la acción directa de las masas, la independencia de clase, que fue muy importante y que Lechín también representó en gran medida aquello, y en algún momento él incluso decía que muchas de las ideas suyas estaban en ese planteamiento redactado por un grupo de trotskistas. La tesis de Pulacaño además se firma meses después de la caída de Villarruel, cuando se ve que se han terminado las formas democráticas para cambiar la situación del país. Las peticiones son contratos colectivos, independencia sindical, control obrero en las minas, armas para los trabajadores y algunas otras reivindicaciones. Pulacayo fue sin duda el antecedente de muchas ideas de la Central Obrera Boliviana y el momento más alto de las ideas trotskistas que impulsó una organización capital del movimiento obrero. La sangre siempre acompañó a las reivindicaciones populares, a quienes, sintiéndose oprimidos, lucharon contra los opresores. La sangre fue una constante de la historia boliviana y la sangre casi siempre la pusieron los obreros, como vimos en ese momento fundamental, en esa suerte de quiebre histórico que daría lugar a un proceso revolucionario. Como en muy pocos países de América Latina, Bolivia vive un proceso revolucionario a fondo, lo que implica un cambio radical de estructuras, una suplantación de quienes controlan el poder por otros, y en el caso de la Revolución Nacional, el hecho de que los obreros, particularmente la vanguardia minera, tuviesen poder desde el primer día en el gobierno revolucionario y a partir de ese poder fueran construyendo esa idea de unidad a través de la Central Obrera Boliviana. La fascinante historia de la COP, fundada el mismo año de la Revolución, a partir primero de una identidad total con el Estado representado por el gobierno, para ir progresivamente en un distanciamiento y terminar en una brutal confrontación contra ese Estado que había sido en gran parte su propia génesis.
El presidente de la República en compañía de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana entran al Estadio La Paz para inaugurar el primer Congreso Nacional de Trabajadores, que se realiza conmemorando el segundo aniversario de la nacionalización de las minas. Miles de obreros representando a los diferentes sindicatos, a las organizaciones obreras y a las clases sociales y económicas del país, se hacen presente en esta demostración llamada la Marcha de los Trabajadores, en la que se aúna toda la fuerza creadora de la nación en una sola unidad de clase obrera, en la conquista de las reivindicaciones sociales como base del progreso general de la patria boliviana. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana inicia el acto inaugural del Congreso refiriéndose a la larga lucha del proletariado boliviano y a la significación de este primer Congreso y su repercusión en los pueblos de América. Y como una culminación de los 17 días de trabajo a que se sometió el Congreso, Su Excelencia el Presidente de la República preside el acto de clausura. El líder de los trabajadores bolivianos toma el juramento de rigor a los miembros del nuevo Comité Ejecutivo. El secretario ejecutivo de la COP, el señor Juan Lechín, hace entrega al doctor Paz Estensoro de las resoluciones tomadas en el Congreso, entre las cuales figura una, por la cual se pide al primer mandatario prorrogar su mandato por un periodo más. Al mismo tiempo, se le entrega el pergamino confiriéndole el título de Libertador Económico de Bolivia. El jefe de la Revolución Nacional señala que uno de los principios de la democracia consiste en el cambio periódico de uso del poder, y por lo tanto, no cree haber llegado aún el momento de hablar sobre la continuación de su mandato. Era 1954. Era una Central Obrera Boliviana estrechamente vinculada al partido de gobierno. Era un proceso de luna de miel que representaba el abrazo entre Víctor Paz Estensoro y Juan Lechín. Para que esto ocurriera, se había tenido que producir una revolución y creado una organización cuyo poder sería fundamental en la historia contemporánea boliviana. El pueblo levantó las pocas armas que tenía y gritó, vamos a luchar. Bueno, yo lo único que hice fue bajarme y acompañarlos y fuimos a Miraflores, donde realmente el tiroteo era nutrido. La creación de la Central Obrera Boliviana el 17 de abril de 1952 marcó la clara necesidad de una unidad del movimiento obrero y del conjunto de las clases populares a partir de la alianza entre obreros y partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Frecuentemente se ha hablado de poder dual, lo dijo René Zabaleta Mercado. En realidad, entre 1952 y 56, gobierno y COP eran una sola cosa y el MNR controlaba directamente el funcionamiento de la Central Obrera Boliviana. Porque lo que ocurre entre el 52 y el 56 es que la federación va a ser copada por dirigentes sindicales partidarios del movimiento nacionalista revolucionario, y no está en eso, digamos, el pecado, sino en el hecho de que al participar de las estructuras del poder a través de los ministros obreros, de los controles obreros, los directores obreros en Comibol, etc., la Federación de Mineros un poco como federación se debilita. Un ejemplo muy concreto de esto es que entre 1952 y 1956 no hay congresos mineros. La primera directiva covista tuvo como secretario ejecutivo a Juan Lechín, que era entonces ministro de Minas. Eran parte de su directiva Germán Butrón, Mario Torres, Ángel Gómez, José Luis Jofré, Julio González, Edwin Moller, Waldo Álvarez y José Segada. El primer voto resolutivo covista pedía luchar por la nacionalización de las minas, ferrocarriles y la revolución agraria. Pedía diversificación industrial y creación de nuevas fuentes de riqueza como base de la soberanía económica. La nacionalización de las minas de Patiño, Hósil y Aramayo tuvo mucho que ver con la presión obrera de la Central Obrera Boliviana. Pero lo crucial en esta realidad era primero la presencia de ministros obreros en el gobierno de Paz Estensoro, el control obrero con derecho a veto en la Comibol y otras importantes empresas del Estado, y la creación de milicias mineras y campesinas que tuvieron un poder gigantesco en los primeros años de la revolución. No es casual que en 1953 el presidente Paz Estensoro cierra el colegio militar y tarda un año en su reapertura.
es el lechín que permite que se abra el colegio militar, que siempre era para él su peor pecado, ¿no? Y que permite que se terminen las milicias obrero-campesinas. Al final se estaba engendrando los que iban a ser sus grandes verdugos en los años 60 y 70. La llegada a la presidencia de Hernán Siles Suazo marca el primer distanciamiento entre gobierno y trabajadores. El presidente se ve obligado a combatir la inflación y para ello implanta el llamado Plan IDER, un plan al que se opone la izquierda del partido y la Central Obrera Boliviana. Renuncia el vicepresidente y la COP se enfrenta al presidente. Siles intenta dividir a la Central Obrera y crea la COBUR, que tendría una vida efímera. Pero finalmente, el gobierno se impuso y llevó adelante el plan de estabilización. La vicepresidencia de Juan Lechín acompañando a Paz Estensoro entre 1960 y 64 creó polémica. Por ejemplo, Lechín como embajador en Roma y luego Lechín visitando a Chiang Kai-shek, el líder de China nacionalista en una línea radicalmente anticomunista. Pero cuando él acepta la vicepresidencia, muchos de sus compañeros consideran que está dando un paso en falso. Y de ahí la frase famosa de la quinta rueda. Lechín en la vicepresidencia prácticamente no puede hacer nada. La reelección de Paz hizo estallar el avispero. Lechín, junto a Guevara y Siles, se enfrenta a Paz Estensoro y apoya decididamente el golpe de Estado de 1964, protagonizado por los militares. Él tuvo una amplia participación equivocada, confió en los militares, confió en las fuerzas que se oponían a ese Paz Estensoro en una de sus peores etapas. Había un declive muy grande de la economía boliviana, de lo social. La reforma agraria no estaba dando sus resultados. La política en Comibol tampoco había mostrado una recuperación. En mayo de 1965 termina el corto idilio entre Barrientos y los trabajadores. Las medidas de mayo de reestructuración de la minería, rebaja de salarios y despido de trabajadores son imposibles de tragar por los dirigentes sindicales. La respuesta es el estallido de la huelga insurreccional, no solamente en las minas, sino de otras organizaciones, gastronómicos, maestros, trabajadores en salud, constructores y otros. Juan Lechín es exilado del país y las relaciones entre obreros y gobierno se rompen definitivamente. Irineo Pimentel, Federico Escobar, César Lora, son figuras mineras que se convierten en mártires en esos años dramáticos de lucha del movimiento popular. ¡Hermano! ¿Por qué tienes que hacerme este daño a mí? ¡Te matas de ti! En junio de 1967, los trabajadores mineros se reúnen en Siglo XX para debatir su postura en torno a la presencia de la guerrilla que en ese momento estaba liderada por Ernesto Che Guevara. Tres, ayuda económica a los compañeros guerrilleros que están derramando la sangre en el sudeste del país. La decisión de entregar una mita en favor de la guerrilla genera una reacción violenta del gobierno. La noche de San Juan, el 24 de junio de 1967, se produce la masacre con un saldo de 27 mineros muertos. Es un momento de fuerte efervescencia política y radicalización de posiciones. La guerrilla cubana de 1959 ha desatado una ola en América Latina y el antiimperialismo, sobre todo en contra de los Estados Unidos, está en plena vigencia. Tras la muerte de Barrientos y un proceso de inestabilidad política, llegan los gobiernos de Obando y Torres que intentan recuperar el nacionalismo revolucionario. El gobierno de Juan José Torres va a enfrentarse al momento más alto de la ola radical en el país. Los líderes sindicales y políticos han vuelto del exilio y Lechín es otra vez protagonista. En 1970, el cuarto congreso de la Central Obrera Boliviana va a marcar un punto de inflexión. Los tres congresos anteriores habían estado bajo la égida del MNR. Ahora hay una visión pluralista, pero fundamentalmente de gran tendencia marxista. Tanto el Partido Comunista como el POR, como el Partido Comunista de tendencia pequinesa, tienen fuerte influencia e intentan derrotar a Lechín. Pero Lechín es un hombre demasiado hábil. Después de escuchar horas y horas de acusaciones en su contra, termina, con estrecho margen, ganando nuevamente la Secretaría Ejecutiva.
pero la COP ha tomado ya la línea del marxismo y la búsqueda del socialismo como objetivo final. Esa es la esencia del documento del Cuarto Congreso. La consecuencia lógica sería la Asamblea Popular. Las expresiones más radicales de izquierda se enfrentaron con la razón. El presidente Torres fue acorralado, ofreció la mitad del gabinete y Lechín se lo rechazó. Simbólicamente, la Asamblea Popular se reúne en el edificio del Palacio Legislativo para destruir el sistema demoliberal en su propio núcleo. Es el momento de mayor fama internacional también y es un momento clave en la historia de Bolivia. Es un momento en el cual se quiere mostrar que un mundo diferente es posible, pero al mismo tiempo es un momento donde la demagogia es muy grande y no se han hecho soluciones profundas, pero sí se han hecho acciones de mucho simbolismo, ¿no? Recordemos que la Asamblea Popular era nombrada el primer soviet sudamericano o latinoamericano, y sin embargo, si uno revisa la documentación, la Asamblea se reunió un par de veces, dos o tres veces, y no hizo grandes aportes ni hizo grandes cambios, pero tenía unos discursos muy fuertes, muy fogosos, que fueron los que más asustaron. Todos están convencidos de que el socialismo está a la vuelta de la esquina, de que el control del poder será total y que verdaderamente habrá una vanguardia revolucionaria de carácter obrero. El 25 de junio de 1971 se escoge el presidium. Juan Lechín Oquendo, presidente. Humberto Pavón, Casiano Amurrio, Miguel Verástegui, Alfredo Llanos, Óscar Eid Franco, Abraham Monasterios, Félix Chayapa, Guido Quesada, son los miembros del presidium que hace recordar al soviet de 1917. Lo que la asamblea quiere es el poder total. Lo que los asambleístas desean es la revolución. Consideran que Juan José Torres es simplemente un instrumento de transición hacia el socialismo. 43 días después, la alucinación había terminado. El 21 de agosto de 1971, el cruento golpe de Estado protagonizado por Hugo Banzer Suárez, con el respaldo de Paz Estensoro, el MNR, Mario Gutiérrez y la Falange, terminó con la idea de que se podía tomar el cielo por asalto. El movimiento obrero y popular se vio ante la realidad de una dictadura inflexible e implacable. Tuvieron que pasar casi 7 años para que la debilitada estructura militar se diera el paso, pero no sin antes asistir a una muestra más de un valor heroico que nace de la propia minería. La huelga de 4 mujeres mineras lideradas por Domitila Chungara. Se prepara la huelga de hambre a través de la Central Obrera Boliviana y a través de la Federación de Mineros. Y bueno, se tenía que empezar la huelga de hambre con un grupo de mujeres. Teníamos que empezar, pero lamentablemente mucha gente tenía temor, no nos han acompañado. Entonces solamente del siglo XX partimos 5 mujeres a iniciar la huelga de hambre. La señora Nelly Paniagua, la señora Angélica de Flores, la señora Aurora de Lora y la señora Pimentel, Luzmila de Pimentel. Allá en La Paz estuvimos reunidos con mucha gente pidiendo el apoyo, pero nadie creía, ni siquiera los partidos políticos no creían que se podía hacer una huelga, ¿no? Entonces, bueno, al final tuvimos que iniciar. Las 4 compañeras entraron al arzobispado y yo tuve que quedarme para consolidar. Convertida en una huelga masiva nacional, el gobierno de Banzer se ve obligado a dar una amnistía general y comienza el camino de reconquista de la democracia, que sería todavía largo y sangriento. El 1 de noviembre de 1979 vuelven los tanques a la calle. Es el gobierno de Natush, Bedregal, Feldman y Sandoval. Son más de 160 muertos. Lechín se reúne con Natush para decirle que la COP no va a secundar a su gobierno y va a la huelga general y bloqueo de caminos. Constituyendo una firme garantía que junto a la disposición democrática de todos los trabajadores de la COP y el pueblo boliviano, serán el freno, como en noviembre del 79, capaz de impedir triunfe la fuerza. ¿Quién definió el curso del golpe? Fue Lechín y fue la Central Obrera Boliviana. Yo recuerdo cómo el golpe fue al día siguiente de la reunión de la OEA, cómo desde Alejandro Orfila hasta los embajadores tenían que pedir permiso a Lechín para que el avión despegue, llevándoselos fuera del país.
como las radios, los petroleros, los maestros, las vendedoras de los mercados, todos esperaban las instrucciones de Lechín y de la Central Obrera Boliviana. El golpe es derrotado y culmina con la ascensión al mando de la primera y única mujer que gobernó el país, Lidia Gayler Tejada. El brutal golpe de 1980 se cobra la vida del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega, Carlos Flores. En el exterior corre el rumor de que han matado a Juan Lechín. Nosotros tomamos la embajada boliviana en París. Nunca pedimos el cadáver de Lechín porque sabíamos que si no había suficiente respuesta internacional se lo podían timbrar. Si había mucha respuesta internacional lo iban a mostrar, pero no cometimos ese error. Tomamos la embajada para denunciar el gobierno García Mesa. Y quizá fuimos los primeros en denunciar que se trataba de un gobierno de narcotráfico. Pero bueno, eso son otras cosas. Terminamos. Yo tenía que irme a la toma de Madrid. Después de la conferencia de prensa en París, tomo el tren con un compañero y nos vamos a Madrid. En Madrid nos han llamado para apoyar la toma. Llegamos a Madrid y ahí nos enteramos de que ya ha sido presentado Lechín y de que está vivo, porque yo dejo París una noche anterior pensando absolutamente que mi papá está muerto. Entonces, el ministro de Gobierno, Luis Arce Gómez, presenta a Lechín ante la televisión boliviana. Es un tiempo de símbolos. El gobierno quiere quedarse 20 años y demostrar que ha derrotado a los trabajadores. Para ello, demuele el edificio de la Central Obrera. Pero quienes son demolidos por el movimiento popular son los militares golpistas. El 10 de octubre de 1982 se reabre finalmente la democracia con la presidencia de Hernán Siles Suazo. La soberanía plena corresponde siempre al pueblo, al cual estamos todos sus representantes obligados a servir. Honorable Congreso. En 1978, en el momento de la reapertura democrática, si bien hay una vinculación de vanguardia minera en el embate final contra la dictadura, no es casual que sea un pequeño núcleo de mujeres mineras quien liderice ese momento. Eso quiere decir que está surgiendo también en el movimiento obrero y popular un protagonismo, el de la mujer, junto al conjunto de quienes en la órbita de los hombres, habían manejado siempre el movimiento sindical. Un dato de ese proceso de modernización y ese proceso de aceptación de igualdades que todavía está en construcción en el movimiento popular. Como siempre, los movimientos históricos, el desarrollo de las sociedades, el camino de los pueblos, tiene un sentido de lo colectivo, de la construcción de comunidades que van avanzando en una determinada dirección. Pero como siempre también, no se puede entender ese camino colectivo sin los liderazgos individuales, sin la impronta, el sello que colocan determinadas personalidades a esos grupos sociales. Sin ninguna duda, no podríamos entender el siglo XX boliviano sin Juan Lechín Oquendo, el maestro, sin aquel hombre que enarboló las banderas del sindicalismo hasta hacerlas casi un sinónimo. Con todo lo que representó, con todo lo que significaba su actitud en función del poder obrero y en función de la relación tan conflictiva y traumática que tuvo con los diferentes gobiernos que le tocó enfrentar. El maestro. Su apodo fue el maestro, nunca mejor puesto, maestro en la maniobra, en el sindicalismo, en la dirección de asambleas, en la sensibilidad y en la defensa de los derechos de los oprimidos, pero también en el radicalismo, en la intransigencia y en la confrontación frecuentemente irracional frente a los gobiernos que estaban en posiciones progresistas. Fue el caso de Torres y Siles. Juan Lechín Oquendo, nacido en Corocoro en 1912,
hijo de Juana Oquendo Cusicanque y Juan Lechín. Combatió en la Guerra del Chaco, trabajó en las minas, fue subprefecto de Uncía y fue futbolista, jugador e hincha de The Strongest, el equipo más tradicional de la ciudad de La Paz. Fue uno de los cuatro líderes más importantes del movimiento nacionalista revolucionario. Fue vicepresidente de la República. Jefe de un partido político, el PRIN, candidato a la presidencia de la República. Pero esencialmente y sobre todo, fue por más de 40 años secretario ejecutivo de la Federación de Mineros y secretario ejecutivo de la COP. Estuvo casado con Nancy Weiss, padre de cuatro hijos, el más conocido Juan Claudio, exitoso autor literario, y de una monja, Sor Ana Rita, aunque extraño parezca. El combativo dirigente sindical contrastaba con el buen amigo y el buen contador de chistes. Yo recuerdo que tendría 4 años, acababa de subir de vicepresidente de la República en 1960, y chocamos en una esquina con un taxista, y él se bajó a pelear, y yo me puse a llorar, evidentemente. Y él frena la pelea, claro, era un mulón y el taxista no era tan grande, pero inmediatamente le da más importancia a su hijo que llora que a su rabia. De tal manera que viene inmediatamente al auto a consolarme y me lleva a tomar helados. Él, le gustaba mucho, además usaba esa palabra, vamos a tomar helados. Le encantaba el helado de lúcuma. Razón por la que un día que salió, estando ya yo más grande en Lima, de viaje, vuelvo al departamento y me lo encuentro en la noche, en casa. Y yo le pregunto, pero si tú habías viajado, ¿qué ha pasado? Y me dice, me he comido demasiados helados de lúcuma y me he enfermado. Siempre preocupado de su elegancia y gran seductor, Lechín convirtió uno de los más famosos cafés de la ciudad de La Paz en un lugar casi suyo. Le llamaron el Lechingrado. Siempre ha habido ese apelativo de que era un bon vivant, pero además a los trabajadores les gustaba que Lechín tuviera esa prestancia. Era como parte del orgullo que los trabajadores sentían de que Lechín pudiera comportarse y desenvolverse a cualquier nivel y en cualquier situación. Pero el dirigente minero y sindical, el secretario ejecutivo de la COP, fue implacable con el primer gobierno democrático. Hernán Siles Suazo tuvo que enfrentar toda la virulencia de las demandas de la COP en el momento de la mayor crisis económica de la historia del país. Es un momento de alta movilización, de alta concientización, pero con muchas dificultades de hacer propuestas alternativas y todavía muy polémico, porque el movimiento obrero va a presionar permanentemente a Hernán Siles para que cumpla algunas de las promesas hechas, y la situación económica no da para cumplir aquello. Y es para mí, como historiador en este caso, un dilema, porque por una parte uno ve que toda aquella acumulación que venía desde los años 50, el hecho de que la resistencia la hicieron los mineros fundamentalmente, los obreros, los estudiantes, la izquierda, y luego asume el poder la UDP y vamos a ver en ese parlamento quiénes son las grandes voces, incluso ex paramilitares, los que habían rechazado la democracia. Y la democracia empieza a dar más libertad, pero no más pan. En ese momento Lechín era prácticamente un cogobernante. El discurso lechinista hablaba siempre de antiimperialismo y antifondo monetarismo. Eran los enemigos jurados de los trabajadores. El gobierno intentó dos modalidades de administración directa de obreros y campesinos, la cogestión obrera mayoritaria en Comibol y Coraca, manejado por la Confederación de Trabajadores Campesinos para comercializar los productos agrícolas. En realidad, la cogestión fue el producto de la intervención de hecho que los mineros hicieron a la cabeza de Lechín al edificio de la Comibol. No ha sido culpa de los trabajadores, y en este caso menos que en el pasado. En las pulperías hace mucho tiempo que falta alimentos, faltan repuestos para trabajar y no hay una huelga. Es producto de la madurez de los trabajadores, pero esto tiene su límite, y su límite ha llegado hoy día.
Entre 1982 y 1985 se produjeron más de un millar de huelgas. Cuatro de ellas generales, de 4, 7, 9 y 16 días. Huelgas que se cumplían, la más larga de la historia, precisamente liderizada por Juan Lechín. En esa gigantesca concentración, la más importante que convocó la COBE en el gobierno de la UDP, Lechín tuvo que enfrentar silbidos de sectores del Partido Comunista, pero como siempre, capeó el temporal. Un dirigente que tenga el apoyo general, por eso esos silbidos provienen de los agentes del gobierno. El Banco Central de Bolivia paró 51 días y sus empleados echaron por la ventana importantes documentos de la entidad estatal. Pidieron además al Fondo Monetario que no firmara ningún compromiso con el gobierno. Mientras la inflación se desbocaba como un caballo galopando, la COBE insistía en el salario mínimo con escala móvil. La preocupación general son las medidas tomadas por el gobierno. En realidad son medidas que si las otras estaban poniéndonos al borde del hambre, ahora nos tienen en hambruna permanente. Cuando el presidente les ofreció parte del gobierno, no aceptó participar en él. Exigió el cumplimiento del plan de emergencia que pretendía, entre otras cosas, la nacionalización de la banca y la suspensión del pago de la deuda externa, que finalmente el propio gobierno tuvo que llevar adelante con su imposibilidad de contar con un respaldo para ese pago. Yo no sé por qué están buscando satisfacer a los usureros cuando deben satisfacer el hambre de este pueblo con otro tipo de medidas. México se ha parado frente a eso. Y si recuerdan algunos presentes, la Central Obrera Boliviana hace más de 50 días ha planteado bien claramente romper con el Fondo Monetario Internacional, porque primero hay que resolver el hambre del pueblo y no ocuparse de cubrir las deudas de los usureros. Durante ese tiempo delirante, el poder obrero se expresó de varias formas, su vinculación traumática con los ministros del presidente Siles. De tal modo que estaremos obligados a tratar en el ampliado las proposiciones que nos hizo el gobierno si se retira el camino. La palabra es feliz. Antes de pedir la palabra, de que se retire, compañero. El manejo con una habilidad absolutamente admirable de Lechín de cualquier votación en cualquier dirección que el dirigente sindical quisiera lograr. Compañeros, cuando lo están queriendo someter a voto, no puede resolver solamente a los mineros. Es una huelga a nivel nacional y a los mineros y a la clase obrera. No podemos dejar en medio camino, compañeros. Estén de acuerdo por continuar la lucha por el salario mínimo vital con escala móvil, se servirán ponerse de pie. Los compañeros que estén de acuerdo por aceptar la proposición del gobierno, se servirán ponerse de pie. En esos días la confrontación de Lechín era con el Partido Comunista, entonces aliado y parte del gobierno. La derrota de los comunistas en todas las reuniones de la Central Obrera Boliviana era aplastante de la mano de Juan Lechín. Las reuniones entre la Central Obrera y el presidente de la República fueron turbulentas y frecuentemente faltando el respeto al primer mandatario y a los ministros de Estado. Se reinaugura la reunión. Ayer ha sido la primera.
agradezca. Por eso está usted agarrado a la pega. Gracias a usted. Claro. Perdón, un segundito. Que una comisión de la COP hable con usted. Esperen un rato, que vos andás con el crédito. En ese contexto de dislocamiento general, se realiza el sexto congreso de la COP, el último que reelegiría a Juan Lechín. Todos los congresos buscaban derrotar a Lechín y Lechín acababa derrotando siempre a sus enemigos, en este caso, el PC y la UDP. Aquí se puede apreciar el infructuoso intento de Simón Reyes de volcar una votación en contra de Lechín. Me extrañó y yo no tenía por qué hacer uso de la palabra de la manera como el compañero Víctor López hizo votar diciendo que no había otro candidato. Simón Reyes intenta volcar la votación pidiendo otro tipo de voto. Se haga nominal por lista. Secretario Ejecutivo, el compañero Juan Lechín Oquendo. Como en una premonición, el Congreso se cierra con esta exhortación de un niño que clama por la unidad del movimiento obrero. Pero nosotros, compañeros, vamos a estar hasta el último, con nuestros padres, sin desapartarnos nunca, jamás se los pido. ¿Cómo decías eso? Una tercera causa radicó. Finalmente, el gobierno de la UDP naufraga y se hunde. No pudo resistir ni la presión del MNR y la ADN desde el Parlamento, ni la de la Central Obrera Boliviana. Los reiterados llamados que hemos hecho a la cordura y al patriotismo han sido respondidos por parte de esa dirigencia sindical con paros y huelgas que han colmado toda tolerancia y medida. El presidente tiene que acortar un año de su mandato y llega el gobierno de Víctor Paz Estensor. Es otro momento histórico, es otro mandatario, son otras circunstancias. Cuando el decreto 21060 que abre la etapa liberal en Bolivia, la COP hace otra huelga general e intenta derrotar a Paz como lo hizo con Siles. El presidente no dubita y envía a Puerto Rico, al norte del país, confinados a más de 300 dirigentes, entre ellos el propio Lechín. La imposición del decreto 21060 y su éxito colocan en una posición muy débil y muy delicada a la Central Obrera Boliviana. Juan Lechín Oquendo está llegando a los últimos días como dirigente sindical. Prepararse para la lucha armada. Esa es la correcta y única alternativa para el pueblo. Por primera vez en julio de 1987, en el séptimo congreso de la COP, Lechín no aparece a última hora. Ha decidido no ser más secretario ejecutivo de la COP. Mi renuncia de carácter irrevocable. Es elegido en el cargo Simón Reyes. Ha terminado una era de más de 4 décadas. El más importante dirigente sindical de la historia boliviana da un paso al costado. Porque todo el mundo confiaba en él porque era un factor de unidad y daba a la dirección democrática de todas las ideas, de todas las porciones, pero todas en servicio de fortalecer la unidad de la lucha de los trabajadores. En los últimos años de su vida, Lechín muestra sus emociones. Al elogiar a 2 compañeros que considera que han actuado con gran valentía, lo vemos por primera vez con lágrimas ante las cámaras. Yo quiero repetir lo que he dicho siempre de Huracán. Es un hombre, es un muchacho con mucha capacidad. En segundo lugar, ha demostrado honradez cuando la Comibol ofreció $1,000 por año de servicio. Y había un grupo de comunistas ahí que se hacían los honestos y aprovecharon eso y se retiraron
con sumas de 18, 20 mil dólares, fuera de las indemnizaciones. ¿Quiénes no se retiraron? Víctor López, que trabajó 40 años en las minas, y este que trabajó 20. Cuando le preguntaron, ¿por qué no hace lo mismo? 20 mil dólares para un obrero es mucha plata, y 40 por supuesto mayor. Y los dos dijeron, hemos sido elegidos en Congreso para defender a los trabajadores. Y seguiremos. Honrado. Bueno, capaz. Desgraciadamente es muy sectario. Eso lo perjudica. Bueno, que no me vaya a ocurrir lo mismo. Porque a Lechín yo llegué a quererlo mucho. Y creo que fue un dirigente inigualable. Él fue un movimentista, un nacionalista revolucionario consecuente. El 9 de diciembre de 1970, los coroneles Edmundo Valencia y Hugo Banzer Suárez le escribían una carta a Juan Lechín en estos términos. Sepa usted, señor Lechín, que como profesionales de honor y como hombres bien templados, estamos llanos a hacer frente a todos los extremistas y especialmente a usted en cualquier terreno para defender los sagrados intereses de Bolivia. Usted no ha sido solo maestro de los trabajadores, ha resultado maestro de muchos bolivianos, entre ellos yo me cuento como un discípulo suyo, porque usted me aconsejaba y yo hacía lo posible por seguir su consejo. Por eso es que emocionadamente le voy a colocar esta condecoración, que es un reconocimiento de todos los bolivianos, no de Banzer, de todos los bolivianos y particularmente de los trabajadores a los que tanto defendió don Juan. Ese es un punto, en ese momento Banzer representa al Estado Nacional y es el Estado Nacional quien condecora a Lechín. Más allá de eso, Lechín está fuera de la acción política, ya, en ese momento. O sea, lo que hiciera Lechín en ese momento no dañaba para nada la acción política que se había llevado a cabo, no perjudicaba a los sindicatos, no traicionaba a alguna negociación en curso. Ya Lechín estaba fuera de su actividad, estaba jubilado. Yo creo que ese Lechín no es el Lechín de la historia. No sé si él sería absolutamente consciente de esa acción. Y no porque se haya acercado a Banzer, sino porque se ha acercado a una distinción, a un premio que él nunca quiso aceptar. Y yo lo vi en directo, incluso cuando presentaba los libros, él no le gustaba ese aplauso, esa acción donde lo vitoreen. La Universidad del Siglo XX lo nombró honoris causa, tampoco fue. Entonces yo creo que él, más consciente, no hubiera ido tampoco a que le pongan el cóndor de los Andes. Y fue una lástima, porque él había logrado vivir siempre coherente consigo mismo, porque uno no podía estar o no de acuerdo con él, pero desde mi punto de vista, su grandeza fue que tuvo un código de vida desde su adolescencia y cumplió ese código de vida. Y en el momento de sus últimos años falló a ese código. El 27 de agosto de 2001 se apaga la vida de Juan Lechín Oquendo y de una página fundamental del movimiento sindical y popular boliviano. Tras un periodo de transición, en los albores del siglo XXI, la Central Obrera Boliviana cuenta con dirigentes que no le hacen honor a quien había dirigido al sindicalismo boliviano por medio siglo.
aquel 28 de agosto de 1986, el final de la Marcha por la Vida, no había tenido ya a Juan Lechín como protagonista. Esos días dramáticos que les tocaron a Filemón Escobar y a Simón Reyes preanunciaban el final de un momento de unidad del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. La voz vibrante de los mineros que anunciaban su retorno para continuar en la lucha quedó suspendida entre las montañas, arrastrada por el viento hace más de 2 décadas.